A menos de un mes para que arranquen los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, el equipo de marcha se prepara para la competencia y Retalhuleu es el escenario para los entrenamientos. Reu, haciendo las investigaciones climatológicas y tener una buena adaptación para el clima que vamos a enfrentar en Tokio, que nosotros vamos a estar en una ciudad que se llama Sapporo, entonces las condiciones de la presión del calor, de la humedad y todo eso, aquí pues encontramos las mejores condiciones y el apoyo para poder entrenar. El medallista olímpico Eric Barrondo, su esposa Mirna Ortiz, su hermano Uriel Barrondo y José Eduardo Ortiz Flores entrenan a doble jornada bajo la instrucción de Minor Ortiz Flores. Entonces los entrenos han sido intensos, han sido bastante, bastante intensos, todos enfocados a conseguir pues un mejor rendimiento en climas adversos, a pesar que pues este no es el clima más duro que nos ha tocado. Pero hasta el día de hoy yo creo que las cosas van caminando bien, hemos ido cumpliendo con lo que está planificado y pues eso nos tiene tranquilos. Los entrenos comienzan desde las 5:30 de la mañana en la ruta Champerico y en la pista de aterrizaje del Comando Aéreo del Sur, quienes les han brindado acompañamiento en su preparación. Tenemos un compromiso con la gente, yo tengo un compromiso con Guatemala, con los patrocinadores y conmigo mismo también. Pues hacer las cosas lo mejor que se puedan, hay cosas que no dependen de nosotros, pero lo que dependa tanto de Eric como de su equipo de trabajo, pues nosotros lo estamos haciendo bien. De los 22 atletas que participarán en las justas olímpicas, 8 son del equipo de marcha y quienes esperan ser protagonistas en las competencias. La preparación comenzó el 16 de junio y finaliza el 16 de julio próximo. Para Noticiero Guatevisión, Victoria Ruiz.